Conversamos con Jenny Acevedo porque es mucha, como siempre, la actividad en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Ya nomás empieza un curso. Promocionamos el curso de masajista profesional. Que ya está próximo a iniciarse. Exacto, ya todavía no inició un curso y ya se llenó, no hay más cupo. Tuvimos que colocar una segunda fecha, que es el lunes 18 de abril a partir de las 17 horas. Siempre es bueno recordar qué se aprende durante el curso. Se aprende mucho de anatomía, todos los sistemas musculares, esqueléticos y todos los sistemas del cuerpo humano, siempre teniendo en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de un buen masaje. Nunca viene mal un buen masaje, más promediando este mes de abril. Exactamente, realmente el masaje tiene muchísimas funciones, sobre todo en la parte neurosensorial, estimula mucho la sensación de alivio para contrarrestar el estrés, y el estrés es la causante silenciosa de muchas enfermedades, así que realmente a veces con un buen masaje estamos haciendo un tratamiento de prevención de algunas afecciones. ¿Y si el masaje incluye piedras calientes? Y ahí ya estamos ya totalmente en el paraíso. Ahora justamente vamos a tener un taller de piedras calientes, que realmente es una de las técnicas más utilizadas en algunos spas, algunos centros también de turísticos de todo el mundo, que tienen muchísimos beneficios. Es un masaje mucho más profundo y mucho más relajante. Ese taller que nosotros estamos brindando empieza el día viernes 22 de abril a las 17 horas. Ya va tomando forma un curso de reflexología. Sí, también nuestros programas han sido aprobados por la Asociación Argentina de Masajistas, así que se viene el curso de reflexología podal de 6 meses de duración. Realmente estoy muy contenta y bueno, nuestro trabajo totalmente serio va teniendo muchos frutos.